Muy buenas noches. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a estas quintas jornadas de investigación. En mesa principal contaremos con el doctor Gustavo Chang Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, y con la investigadora, la doctora Patricia Vargas González, quien nos estará presentando su tema titulado Delitos sexuales en el Código Penal Costarricense. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por la expositora. Del mismo modo, agradecemos y valoramos nos den su opinión de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De manera inicial, tendremos las palabras de nuestro director, el doctor Gustavo Chang Mora. Muchas gracias, Diana. Muy buenas noches al público presente y a quienes nos están acompañando a través de las redes sociales. Agradecemos mucho a los estudiantes, las estudiantes, abogados litigantes, miembros de Supremos Poderes que nos acompañan el día de hoy y a lo largo de todas estas jornadas. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, esta es una muy buena noticia, el año entrante va a cumplir 50 años de existencia. Es decir, estamos a un año del medio siglo y eso es motivo de alegría, pero también es un motivo de reflexión acerca de los grandes retos que se plantean para el Instituto y para la investigación en la Universidad de Costa Rica en un contexto de contracción presupuestaria y de eclosión de un Estado neoliberal que cada día más destruye lo poco que queda del Estado social y democrático de derecho. En este momento, más que nunca, hace falta la reflexión jurídica, hace falta la investigación, pero no solo una reflexión que se limite a repetir, ¿no? Hace falta la reflexión jurídica crítica. Y eso es lo que se está haciendo desde el Instituto. No se trata de repetir lo que se dice, lo que se legisla, lo que se estipula, lo que dice la jurisprudencia, sino de analizar siempre con ojo crítico y argumentadamente, ¿verdad? Eso que se dice desde las distintas fuentes de construcción de las normas o de la interpretación de las mismas. Justamente en ese contexto y con esas ambiciones de reflexión crítica, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se creó hace 5 años el Observatorio Sociojurídico de la Justicia y de las Políticas Públicas. Hasta el momento sigue siendo el único programa de investigación que existe en Centroamérica y en el Caribe para un análisis o reflexión desde la sociología del derecho, desde un enfoque privilegiadamente sociológico-jurídico acerca de los fenómenos jurídicos. Precisamente en esta línea, la doctora Patricia Vargas, investigadora del Instituto y además magistrada de la Sala Tercera de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, desarrolla un interesante proyecto de investigación, muy interesante proyecto de investigación, sobre los delitos sexuales en el Código Penal costarricense, pero no se trata única y exclusivamente de un estudio dogmático. Digamos que tomar y leer los artículos, los tipos penales, pues resulta algo que no es novedoso, ¿verdad? Ya hay estudios reiterados sobre los tipos penales, sino que es un estudio que va más allá, ¿verdad? Es una reflexión marcadamente crítica en el que, aparte del análisis doctrinal dogmático, se quiere analizar qué es lo que sucede con la aplicación práctica desde la práctica y la jurisprudencia de los tribunales en relación con ciertos tipos penales vinculados exactamente a estas figuras de delitos sexuales. Obviamente, esta es una indagación acerca del derecho vivo, ¿no? De aquello que realmente se está diciendo respecto de ciertos tipos penales en particular. Por eso es motivo de gran alegría que la profesora investigadora Patricia Vargas nos presente los resultados y avances de su investigación. Voy a hacer una pequeña cuña de agradecimiento porque vemos los resultados de estas jornadas, pero no debemos olvidar tampoco quienes están detrás en el Instituto de Investigaciones, quienes hacen posible que esto se esté realizando. Quiero agradecer a la licenciada Katia Villalobos, administradora del Instituto, a Jimena Bermúdez, asistente administrativa, a Diana Hernández, ya la oyeron, tiene voz de locutora privilegiada,
Felipe Carballo Solano, informático, Andrick Acuña Castillo, y a Nicolás von Morgenland, también becario de este instituto. La doctora Patricia Vargas obtuvo su doctorado por la Universidad de Salamanca, en España. Es máster en Ciencias Penales por esta Casa de Estudios Superiores. Es profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de esta universidad, aquí en esta facultad. Y además es profesora de la Maestría en Ciencias Penales de esta misma Casa de Estudios Superiores. Profesora en la Maestría en Administración de Justicia con énfasis socio-jurídico de la Universidad Nacional. Es autora de numerosas publicaciones en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Constitucional, Penitenciario. Ha sido funcionaria del Poder Judicial durante más de dos décadas, desempeñándose como defensora pública, letrada de la Sala Tercera, jueza de juicio, jueza de apelación de sentencia penal y actualmente magistrada titular de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Además, es importante decirlo, representa el esfuerzo por la paridad de género que hemos venido logrando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cada vez más mujeres profesionales investigan y nos presentan los rigurosos resultados de sus trabajos. Muchas gracias, buenas noches, bienvenida doctora Patricia Vargas. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos y todas. Como ya adelantaba don Gustavo, en esta investigación se pretende, por lo menos en lo que tenemos, o lo que tengo yo de estar trabajando en este tema, hacer un análisis que no sea solo desde la dogmática, sino que también tenga una perspectiva o una visión de la práctica, de las transformaciones que han sufrido los distintos tipos penales, que son muchos tipos y muchas transformaciones, aquellos que están en el Código Penal y otros tantos que están en leyes especiales, con miras a concluir el proyecto, que todavía nos queda un trecho para ello, ojalá que con propuestas de ley referenda que permitan mejorar algunas de estas disposiciones, pero de una manera sustentada y no como ha venido sucediendo, que tratándose de delitos sexuales, no solo hablamos de algunos de los que más reformas han presentado con el paso del tiempo, sino que son en buena medida reformas que se dan a raíz de casos particulares o de determinadas situaciones de alarma, pero que rara vez toman en cuenta la necesidad de que esas reformas operen. Entonces ese es pues básicamente uno de los grandes aspectos que ha dirigido esta investigación. En este caso en particular, y considerando que tratándose de los delitos sexuales del Código Penal, hablamos de una gran cantidad de delitos, yo quise abordar para esta exposición dos grupos en particular, referirme al tema de la violación, las figuras asociadas a esta, y también referirme al tema del acoso sexual callejero, que son las últimas figuras que han sido introducidas al Código Penal. Cuando nosotros hablamos de delitos sexuales, estamos hablando de figuras que, como les comentaba, en su mayoría están incorporadas al Código Penal y también en leyes especiales, y me voy a referir específicamente a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, 8.589. Esta es una ley que contiene tipos penales específicos que me interesa rescatar aquí para lo que vamos a ver sobre la violación. Sería, por ejemplo, la violación contra una mujer, las conductas sexuales abusivas y la explotación sexual de una mujer, tres tipos penales que están en los artículos 29, 30 y 31 de esta ley en particular. ¿Por qué hay que mirar el tema de los delitos sexuales? ¿Por qué la preocupación que se genera en relación con ellos sí es una preocupación legítima? Bueno, porque los datos que arroja este tipo de delincuencia a nivel estadístico es realmente alarmante. Según la Dirección de Planificación del Poder Judicial, resulta que para el año 2022 entraron 11.561 asuntos que tenían que ver con este tipo de delitos.
Para el año 2023 estamos hablando de 21.683 procesos que tienen que ver con delitos sexuales. Y a esta fecha, a junio de 2024, hablábamos de 7.543 causas. Cuando les hablo de delitos sexuales, de estos números no estoy incorporando aquellos que están contemplados en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, porque existe otra categorización, otro rubro para este tipo de figuras. Entonces aquí podemos, si se quiere observar, ese comportamiento que les estoy mencionando y compararlo con otros asuntos y poder tener claridad en cuanto a por qué estos números que ya les mencioné y que son, por supuesto, que considerables, no dejan de ser importantes. Vean ustedes que para el año 2022, que les decía que ingresaron 11.561 asuntos y que no están comprendidos los delitos contemplados por la ley de penalización, estamos hablando de que aquellos que tienen que ver con esta ley alcanzaba la cifra de 23.752 casos, y el mayor número de delitos que se ha registrado por parte del Poder Judicial para este año 2022 tiene que ver con delitos contra la propiedad, donde ahí sí estamos hablando de 77.983 asuntos. Es decir, que los delitos sexuales sería el tercer grupo de delitos más importante que se investigó para ese año por el número de ellos, solo superado por los que tienen que ver con la ley de penalización de la violencia, muchos de los cuales también son de carácter sexual, y por los delitos contra la propiedad. Lo mismo tenemos para el año 2023, que ahí se los marco. Ustedes ven que los sexuales son 21.683, solo superado por aquellos que tienen que ver con ley de penalización, que son 28.671, y delitos contra la propiedad, que son 74.822 casos. Es decir, que sí son sumas realmente importantes que ameritan una atención cuidadosa para entender, si se quiere, qué es lo que está pasando en nuestro país y por qué se están dando estas cifras tan alarmantes, que, como les digo, podrían ser más si incorporamos en ese registro aquellos de la ley de penalización que tienen que ver con carácter o con figuras de carácter sexual. Finalmente, para el año 2024, misma dinámica, 7.543 causas que no incluyen aquellas que tienen que ver con penalización. Estas, las de penalización, son 13.659 procesos, y los delitos contra la propiedad a junio de este año ya hablábamos de 37.116 asuntos. Entonces, esto es, si se quiere, un esquema de los números estadísticos, de lo que nos dice la estadística en cuanto a delitos sexuales. Pero podemos también dar esta mirada tratándose de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Y allí tenemos también estas figuras particulares que les estoy mencionando cuando hablamos de violación contra una mujer, que es un tipo penal específico de violación contenido en la ley de penalización, y cómo hablamos de casos que son significativos. En el año 2002, solo por ese tipo penal, les estoy hablando de un único tipo penal, 190 casos, en el 2023 son 309 casos, y en el 2024, 101 casos. Tenemos también la figura de las conductas sexuales abusivas, que luego la vamos a mencionar para entender un poco en qué consiste la figura. ¿Y qué pasa? También en el 22 de 23 casos, 22 en el 2023 y 9 en el 2024, que no deja de ser números importantes si consideramos lo que dice el tipo penal. Ya lo vamos a mencionar. Y luego la explotación sexual de una mujer, que en realidad es una figura que en buena parte bien podría incorporarse en los delitos de violación, porque alude a obligar a una mujer con quien se ha tenido una relación, si se quiere, afectiva, en el pasado, puede ser presente, incluso pueden ser relaciones casuales, a
tener relaciones sexuales con otra persona. Y si hablamos de obligar a alguien, por supuesto que esto de alguna manera podría reconducirse a la figura de las violaciones que están contempladas, sea en esta misma ley o en el propio Código Penal. Entonces, sí, estamos hablando de figuras que merecen un estudio porque en términos estadísticos son preocupantes, y lo que habría que cuestionarse es si las reformas legales que se han dado han permitido de alguna manera superar los problemas que han existido en esta materia o no. Yo creo que la respuesta en esto resulta obvia. Nosotros, o yo, haciendo un estudio para efectos de esta investigación, de los tipos penales y de su evolución histórica, vemos cómo la constante en materia de delitos sexuales es siempre apostar por más penas. Ya existen los delitos, entonces lo que se apuesta es por incrementar las penas o introducir nuevos elementos a los tipos penales. Pero lo cierto es que el mero incremento de las penas no ha permitido de ninguna manera reducir los números de este tipo de delincuencias. Creo yo que por una cuestión que para todos los que están aquí presentes y todos los estudiosos del derecho penal puede ser obvia, y es que el derecho penal, las penas, no disuaden conductas. Y muestra es que en el año 94 en este país pasamos de 25 a 50 años como pena máxima de prisión y no por ello se cometen menos delitos, especialmente aquellos que resultan más sangrientos. Es decir, una persona no deja de delinquir porque entienda que el hecho o la conducta que va a cometer está expuesta a 10, a 15 o a 20 años de prisión. Entonces, esto que parece un lugar común, como les digo, para los que son estudiosos del derecho penal, no lo resulta o no resulta ser para aquellos que eventualmente toman decisiones en esta materia y crean o modifican tipos penales. Sabemos, tratándose de la violación, cómo en su génesis este tipo penal nos hablaba de tener acceso carnal con una persona de uno u otro sexo y planteaba los supuestos en los que esto ocurría. Cuando la víctima en aquel entonces decía el tipo penal fuera menor de 12 años, cuando la persona se hallare privada de razón o estuviera incapacitada para resistir, cuando se usare violencia corporal o intimidación. Luego de esto, en el año 99, se introduce una modificación que ya permite entender no solamente que será aquel que tenga acceso carnal, sino también a aquella persona que se haga acceder a sí misma. Esto, por supuesto, que fue una modificación importante y necesaria, porque antes de aquella fecha se entendía que únicamente los hombres podían tener acceso carnal. Entonces, sí, esta reforma no vamos a entender o no vamos a negar que tuvo un carácter realmente importante. De igual manera, el contemplar la introducción por vía vaginal o anal de otras partes del cuerpo, en ese caso en particular los dedos, o bien objetos o animales, fue lo que dijo en algún momento, en el año 99, objetos, fue la expresión que usó el tipo penal, para entender que no solamente a través de la introducción del pene se podía cometer este delito. Igualmente, teníamos las figuras de la violación calificada y la violación agravada, que lo que comprendían eran una serie de circunstancias para incrementar la pena y que sí, creo yo que con buen tino, el legislador modifica para contemplar únicamente en la actualidad la figura de la violación calificada, aunque no con la mejor técnica legislativa, por lo que vamos a mencionar. Bueno, después de estas grandes transformaciones, este es el tipo penal que nosotros tenemos hoy en día, donde tenemos claro que el acceso carnal es una sola, de las modalidades, pero que también admite otras, donde entendemos que el autor o la persona autora de este delito puede ser hombre o mujer, y la víctima también, y donde se va a comprender ya ahora sí la introducción de dedos, objetos e incluyen animales por vía vaginal o anal. Que es también un aspecto importante del que también me he percatado con ocasión de esta investigación. A veces existe la tendencia, o
porque lo es, a comprender que este delito es de propia mano, lo que implica que el injusto típico solo se va a configurar por la realización corporal de propia mano de la acción descrita en el tipo penal. ¿Qué es lo que nos dice la doctrina en términos generales? Que quien no realice personalmente la conducta, que no haga de propia mano el delito, solo podría ser partícipe, instigador o cómplice. Y que por ende hay que descartar la coautoría y la autoría mediata. No son pocas las sentencias que quizá no hacen una adecuada aplicación de estos conceptos cuando hablamos de un delito de propia mano. Si bien puede existir alguna polémica en doctrina sobre incluso la existencia misma de estos delitos sobre cuáles son sus criterios, los criterios para definir su existencia, hay un acuerdo, si se quiere, en cuanto a entender que los delitos de propia mano van a requerir una acción corporal por parte del sujeto activo y que en esa medida de estas conductas hay algunas, pese a que están o integran el mismo tipo penal, algunas podemos entender que van a permitir que la violación sea un delito de propia mano, pero no todas ellas. Por ejemplo, cuando hablamos del acceso carnal con una víctima menor de 13 años o que está incapacitada para resistir, ese es un delito de propia mano, porque solo aquel que tiene, por ejemplo, acceso carnal con esa víctima, es el autor del delito. Sin embargo, no será de propia mano el delito de violación cuando el medio de comisión de la violación sea, por ejemplo, el uso de violencia corporal o intimidación. ¿Por qué? Porque en este caso bien puede suceder que así como uno comete la penetración, haya otro que sea el que esté desplegando los actos de violencia e intimidación. Y en ese caso no hablaríamos de un delito de propia mano, sino estaríamos hablando de un delito cuya coautoría o participación, la complicidad por ejemplo, se va a definir de acuerdo a las reglas generales de la teoría del dominio del hecho y no partiendo de este concepto. Por supuesto que esto es un tema de derecho penal más de carácter general que de derecho penal especial, y que sí impacta mucho la forma como estos tipos penales o este tipo penal en particular se puede ver juzgado por parte de las personas operadoras jurídicas, si se define o no, o en qué medida que sea un delito de propia mano. De igual manera, el tema del desistimiento voluntario, tratándose de la violación, es otro tema que puede generar alguna, si se quiere, discrepancia o donde uno puede encontrar criterios diversos en la jurisprudencia. Sabemos que este es un tipo penal que admite el desistimiento voluntario. Si el hecho no se consuma por una circunstancia que es atribuible a la voluntad de la gente, no estaremos ante una tentativa, sino ante un desistimiento voluntario, cuando simplemente deja de hacer. Y en ese caso el sujeto activo responde por aquellas conductas que se han realizado hasta ese momento. Comúnmente podríamos hablar de abusos sexuales, por mencionar algún ejemplo, quizá los tocamientos que han precedido, si se quiere, esta acción. Lo cierto es que en esto, como les decía, podemos encontrar algunos criterios diversos. Algunos, por ejemplo, del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, donde han entendido que movimientos de la víctima, si se quiere, mínimos, que no suponen pues, algún ejercicio defensivo importante, no hay mordiscos, no hay rasguños, no hay patadas, esos movimientos podrían ser suficientes para entender que esa es la causa ajena a la voluntad de la gente, que en ese caso en particular nos llevaría a hablar de una tentativa y a descartar el desistimiento voluntario. Entonces sí, claro, porque finalmente cuando nosotros hablamos del desistimiento voluntario no deja de ser ciertamente un tema que tiene o que está sometido a alguna discusión sobre cuándo o cómo vamos a entender que existe una causa ajena a la voluntad de la gente y cuándo una causa que es dependiente de esa voluntad. Y en eso, por supuesto, que existen diferentes posturas, no existe un
criterio uniforme en la doctrina, pero sí tenemos que reconocer que la respuesta también que se da desde la jurisprudencia puede variar en función de la teoría que se asuma. Vamos a ver. Muy bien. En cuanto a los elementos propiamente que tienen que ver con el tipo penal, muchas cuestiones que se recogen en la investigación no las voy a detallar aquí porque creo yo que son parte del conocimiento general que los estudiosos del derecho penal especial pueden tener en cuanto, por ejemplo, al tema de la edad de la víctima, la posibilidad de que exista un error en cuanto a esta edad, un error de tipo cometido por parte del sujeto activo. Sí me interesa destacar, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la inmadurez de la víctima y entender que en algunos casos, cuando hablamos de la inmadurez o también de situaciones de la vulnerabilidad de la víctima, en el caso del inciso segundo de este 156, que nos habla del aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima o la incapacidad para resistir, apuntar que en el caso de la vulnerabilidad, la legislación lamentablemente no especifica cuáles son los parámetros para medir esa vulnerabilidad, de manera que hay un ejercicio importante de interpretación. Si la edad, que claramente puede influir, si estamos hablando de enfermedades físicas o mentales o situaciones incluso transitorias o concretas, como podría ser el hallarse bajo el efecto de las drogas u otras circunstancias. De manera que en cuanto a esto también existen pues, abundante jurisprudencia que nos da ejemplos de distinta naturaleza para entender cuándo esto sí se da. Y sí tener presente, que me parece es importante, en una de las resoluciones de la Sala Tercera que he tenido la oportunidad de examinar, la 2001-977, cómo se subraya el tema o se busca o se marca la diferencia entre aquella persona que es incapaz para usar el tema o recoger el tema del aprovechamiento de la vulnerabilidad, diferenciando al incapaz de la persona que está incapacitada para resistir, como situaciones distintas, en el sentido o entendiendo que lo primero, cuando hablamos de una persona incapaz, estamos hablando de alguien que tiene de alguna manera comprometida su capacidad de autodeterminarse, justamente para consentir un acto sexual, que se entiende comúnmente que estamos hablando de capacidades o facultades de conocimiento o de comprensión que están ausentes en el caso en particular. Sí, me parece que es importante destacarlo porque desde entonces, desde esas resoluciones, queda claro también que no existe en esta materia blancos y negros. Evidentemente que no todas las personas que tienen alguna discapacidad tienen la misma intensidad de ella y que evidentemente hay que reconocer la libertad sexual de estas personas, con lo cual sí puede mantenerse esta capacidad de decisión. Mientras que en el caso del incapacitado para resistir, estamos hablando de un supuesto distinto y es justamente el no poder oponer resistencia en un momento específico a lo que se describe en el inciso tercero de esta norma, que es justamente el uso de violencia corporal o intimidación para cometer el hecho. La violencia corporal o la intimidación que usa el autor del hecho y frente a la cual la víctima no puede ofrecer alguna resistencia, que en el inciso tercero siempre existe, aunque sea escasa. Si hablamos de violencia corporal o intimidación, de violencia corporal o intimidación es porque existe esa posibilidad de la víctima de ofrecer alguna resistencia frente a este tipo de agresiones. En cuanto a este tema, también subrayar, y creo que este va a ser uno de los aspectos que eventualmente serán considerados para efecto de las propuestas de ley referenda. No ha estado exento de polémica, y quienes trabajan en esta materia lo saben, el hecho de entender cómo accesos carnales o penetraciones reiteradas en breves lapsos
y en espacios también físicos, el mismo espacio físico si se quiere, es decir, cuando hablamos, por lo menos según lo veo yo, de hechos que tienen una comunidad fenoménica indiscutible de espacio y de tiempo, e incluso una misma resolución común, no ha dejado de ser un tema exento de polémica el que existan tribunales que entienden que allí no existe un único delito, sino que existen varias acciones en sentido jurídico y consecuencia de ello, varias violaciones que concursan materialmente. Este es un tema que ha sido tratado, finalmente ya existen resoluciones en el año 2018 y en el año 2019 que ya unifican el tema, entendiendo, como creo yo que debería ser, que existe una unidad de acción, porque el plan era uno, la resolución es una y la comunidad fenoménica también lo es, hay un vínculo espacial y temporal y además una resolución común que nos habla de una unidad de acción y por ende de un único delito. Pero este es un tema que, insisto, no ha sido pacífico y pese a ese cambio de criterio también vemos con frecuencia procedimientos de revisión donde ese es el reclamo que se plantea por parte de las personas sentenciadas. Hay un avance ahí, pero evidentemente que todavía tenemos un tema que desde la aplicación práctica supone alguna discusión. Otro tanto hay que decir con el tema de la introducción del miembro del pene en la cavidad vaginal o vestibular de la víctima, que se ha conocido en algunos casos como el acceso vestibular, porque no existe una penetración vaginal, entendiendo que la vagina es un canal, no el vestíbulo. Entonces, sí, hay que decirlo, este es un tema que hoy por hoy, por lo menos de parte de la sala tercera, se entiende como violación, posición que yo por lo menos en lo personal no comparto. Puedo entender la preocupación. Incluso me parece que se está discutiendo actualmente un proyecto de ley dirigido a resolver este y otros temas. Pero bueno, en todo caso, este sería uno de los temas que tendría que resolverse vía legislativa, no vía interpretación, porque una interpretación en este sentido no sería una interpretación restrictiva como corresponde tratándose de derecho penal. Ahí está y tenemos este tipo de inconvenientes. Muy bien. Voy a adelantar un poco porque no quiero. Vamos a ver. No pregunté cuánto tiempo tenía. He de decirlo. No hay problema. Bueno. Con el tema también de la figura agravada, antes de volver con la ley de penalización. Tenemos, ya les decía, una transformación. Ha sido evidentísima la transformación en estas normas, y no solo en la violación, sino en la generalidad de los delitos sexuales, que pasó o supuso en un primer momento el integrar en la violación calificada lo que en su momento era violación agravada y otra violación, las violaciones calificadas de antaño. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el inciso primero, nada más les voy a pedir que lo tengan presente, porque cuando veamos el tema de la ley de penalización va a ser un referente importante porque ha puesto un poco de cabeza las cuestiones. Hay que entender que estamos hablando de la relación o la violación que se comete para con el cónyuge o una persona que está vinculada a él en análoga relación de convivencia. Esto lo menciono porque es un dato histórico que a mí me parece fascinante y es pensar que ya para el año 1994 la Sala Tercera tuvo que pronunciarse acerca de cómo había que entender que dentro del matrimonio se podía cometer el delito de violación, porque antes de esa fecha no eran raros los precedentes que daban cuenta de que dentro del matrimonio existía un deber conyugal en ese sentido. Entonces cualquier exceso estaba sobradamente o era admisible. Por supuesto que es una cuestión que nos habla de un derecho penal, como el derecho penal también se transforma igual que las sociedades y se transforma igual que el pensamiento de quienes la integramos. Entonces, esto muy, muy importante simplemente
por el valor que creo yo que tiene este tipo de precedente. Este tipo penal tiene problemas serios y yo creo que es también de las cuestiones que hay que reflejar en una eventual reforma. Por ejemplo, cuando nos habla del parentesco de ascendientes, descendientes, hermanos, tíos, tías, sobrinas, además del uso para mí inadecuado de estas distinciones de sexo, tío, tía, sobrino, sobrina, que es inexplicable, pero que se aprecia en muchos de los delitos sexuales que se recogieron en ese año en particular, en esa reforma en particular, hay muchas distorsiones. Por ejemplo, cuando se habla del primo de la víctima, hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad, resulta que el primo es un pariente en cuarto grado, que ni siquiera podría entrar en este... En esta línea donde se está hablando del pariente en tercer grado. De manera que, si entendemos que el primo cabe sí o sí, ignorando la referencia que se hace al tercer grado, por lo menos a mi modo de ver, estamos violando claramente el principio de legalidad en daño de la persona acusada. También tener presente que aquí, cuando hablamos de los parientes por afinidad, estamos hablando de aquellos con quienes se ve vinculado el autor, porque son parientes de su cónyuge. Y esto, pues de alguna manera, también restringe este elenco en particular de personas. Vamos a ver, para ponerles un ejemplo. No estaríamos incluyendo, por ejemplo, el hermanastro, que no es hermano por afinidad, pero sí eventualmente estamos incluyendo el cuñado. Me cuestiono, me pregunto yo si de repente esa era la intención legislativa. Pareciera que no, porque lleva incluso las relaciones a un extremo bastante lejano para entender que es una figura agravada y porque se supone que esta relación de parentesco hace más reprochable el comportamiento que comete el autor. Muy bien. Con el tema también del grave daño en la salud a la víctima, que se menciona por acá, en el inciso quinto de la violación calificada, esta es una norma también que presenta un problema, como muchas otras en nuestro Código Penal, y es el atender a una técnica que en otros ordenamientos jurídicos ya está sobradamente superada, que es la pena más grave por consecuencia especial del hecho, actualmente regulada en el 37 del Código Penal. Como le digo yo a los estudiantes, que algunos están por acá, esta técnica está superada porque ya existen las normas concursales y es innecesario introducir estas figuras en nuestro Código Penal que lamentablemente van a distorsionar en buena medida la sistemática del propio Código. En algunos casos de una forma dramática. Por ejemplo, cuando hablamos del secuestro extorsivo con resultado muerte, es un caso tremendo porque hay una distorsión donde ni siquiera si tratásemos aquello como un concurso material, la pena a imponer sería tan grave como la que se prevé allí para una consecuencia especial del hecho, que en ese caso es el resultado muerte. Además, desde la técnica se supone que para aquellos que todavía entienden como procedente esta manera de legislar, se habla de consecuencias que normalmente se producen a título de culpa, no a título de dolo. Y aquí, con esta redacción que tenemos acá, habría que entender, o deberíamos, si se puede comprender, también las figuras de carácter doloso. Y sí, siempre teniendo presente que son grave daño en la salud de la víctima, que sí es producto de la violación, que son consustanciales a la propia violación, porque está claro que si no lo fuesen, ahí sí podemos aplicar las figuras concursales. En cuanto también al concurso de una o más personas, nada más reitero lo que ya les mencioné sobre la violación como un delito de propia mano y la necesidad de plantearse estas temáticas para efectos de establecer cuándo existe una coautoría y cuándo no, porque aquí la pena se reprocha justamente porque se entiende que participan dos o más como coautores. No estamos hablando o incluyendo para efectos del agravante a los partícipes, que sí
cuya conducta y el reproche en particular de esa conducta depende del hecho principal cometido por la persona autora. Muy bien, con el tema de la ley de penalización, y me devuelvo por acá, nada más quería llamar la atención sobre una serie de circunstancias que se dan una vez que entra en vigencia esta ley de cara a la figura que tenemos de la violación en el 156. Lo primero, el artículo 29 de la ley de penalización, que nos habla de la violación contra una mujer, sanciona con la misma pena que la violación calificada este tipo de violación. No hablamos de una figura que tenga un equivalente en el 156, por decirlo de alguna manera, sino que en términos de pena, su referente es el 157. Entonces, vean ustedes que el 29 dice, quien le introduzca el pene por vía oral, anal o vaginal a una mujer con quien mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja. Y ahí hace un elenco. Resumen de la historia, hablamos de relaciones de pareja que pueden ser incluso casuales. Esto es lo importante, ahí es donde radicó la transformación. Pueden ser casuales y pueden ser incluso pasadas, superadas. El punto es que en esos casos, dice la norma, la pena será de 12 a 18 años siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor. Esto no va a pasar nunca, porque el delito más grave, que es el 157, tiene la misma pena. Entonces, ahí sí, siempre se va a aplicar este 29. Se aplica únicamente cuando la víctima es mujer. Y sí hay que entender que cuando la víctima sea una mujer, esta norma derogó tácitamente el 157 en el inciso primero, cuya vigencia se mantiene únicamente para cuando la víctima sea hombre. Y por supuesto, el autor o la autora del hecho sea su cónyuge o la conviviente con las condiciones ya dichas. Y además, este 29 es más amplio, porque a diferencia de aquel que nos habla, por ejemplo, de la introducción de los dedos, este usa una expresión distinta. Nos habla, vean ustedes, cualquier parte del cuerpo, no solo de dedos, sino de cualquier parte del cuerpo. Y yo entendería de repente que esta es una de las inquietudes que muchos legisladores y legisladoras actuales eventualmente querrían rectificar en la normativa genérica que tiene que ver con este tipo de temática. En cuanto a la explotación sexual de una mujer, que les decía yo a ustedes que es una norma bastante particular, vean lo que dice. Será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 a quien obligue a una mujer con quien mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, y aquí viene todo el elenco que no voy a leer porque duraría bastante, resumen, relaciones de pareja que pueden ser incluso casuales y que pueden ser pasadas, superadas. Dice, el tipo penal es obligar a esa mujer a tener relaciones sexuales con otra persona. Básicamente es esto. ¿Qué creo yo que supone esta norma? Me parece que es un desacierto, porque evidentemente que la intención legislativa no era de ninguna manera premiar, por decirlo así, al autor de semejante conducta. Sin embargo, si ustedes se fijan bien, aquí la pena es bastante menor que la que está prevista para la violación. Aquí estamos hablando de una pena de 2 a 5 y estamos hablando de alguien que obliga a su víctima a tener relaciones con un tercero, que bien podría entenderse esto como un delito de violación. ¿Cuál es, creo yo, digamos, la solución, por lo menos al día de hoy, porque jurisprudencialmente no es una figura que se haya abordado? Por lo menos en el estudio que yo hice no logré encontrar precedentes sobre esto. Y tiene que ver con la frase que dice allí en el tipo penal, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor. Aquí sí habría que remitir al 156 general, a la norma general, porque evidentemente que al estar en el mismo cuerpo legal no podríamos entender
que es el de la violación que está allí contemplada. ¿Y por qué? ¿Por qué, no les, por qué les digo que este, cuando nos habla de un delito más grave, no puede ser el 29? Porque el 29 es un delito de propia mano. Vean ustedes la forma en que está redactada esta norma. Aquí es clarísimo que sí, es de propia mano. No podríamos hablar de un tercero, que no es el que tiene la relación, cometiendo este delito. Aquí sí podemos hacer la referencia a la norma general del 156 del Código Penal. Muy bien. Esta tiene también otra figurita, vamos a ver, además de las formas agravadas, vamos a ver, bueno, no se los puse aquí en la presentación, que tiene que ver con las conductas sexuales abusivas, que aquí en realidad lo que plantea son circunstancias que se pueden dar al calor de la relación sexual, y dice que el sujeto activo obligue a su víctima a soportar actos que le causan dolor, humillación, a ver actos de exhibicionismo, a ver o escuchar material pornográfico, o ver o escuchar actos de contenido sexual. Son conductas que sí necesariamente de darse concursarían idealmente con el delito que se trate, que bien podría ser la violación misma si así correspondiese, porque pareciera, por lo menos de primera entrada, que no sean conductas que se den en el contexto de una relación sexual voluntaria. Con el tema del acoso sexual callejero, nada más mencionarles algunos datos estadísticos. Hablamos de una constante, estamos hablando de 228 casos para el 2022, 239 para el 23 y 132 a junio de este año, con lo cual hablamos de números similares. Es esto mismo que les estoy mencionando. Ahí es lo que les pongo, es el desglose de acuerdo al tipo penal que se trate, pero en términos generales estamos hablando de esas tres cifras que allí se plantean. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Porque, como les decía, a veces se opta por hacer reformas y transformaciones sin considerar la necesidad de ello. Es muy frecuente que esto suceda, y yo sí creo que cualquier reforma legislativa debería pasar un poco por este análisis para entender si se requiere o no se requiere la transformación. ¿Cuáles son temas importantes tratándose de estos tipos penales? Más allá de lo que uno puede aportar en cuanto a la figura misma, hay muchos tipos penales, como estos que tienen que ver con el exhibicionismo y otros tantos, donde se ha entendido que puede darse, si se quiere, un concurso aparente, donde hay conductas que bien podrían configurar el delito de corrupción, que ven desplazadas estas y otras figuras. La corrupción es uno de esos tipos penales que no estoy abordando en esta exposición, pero que sí genera muchísimos problemas, porque ha sido reformado en múltiples ocasiones y cada vez, según mi criterio, de una peor manera, no de una manera adecuada. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la corrupción? Que es una figura que está prevista en el 167 del Código Penal. Bueno, un comportamiento que el sujeto activo realiza para alterar el sano desarrollo sexual de la víctima. Eso es lo que el sujeto quiere. Alterar ese sano desarrollo sexual o mantener a la persona en un estado de distorsión, si es que ya es una persona corrupta, para usar lo que nos dice el propio tipo penal, deformar ese sano desarrollo o mantener a la persona en ese sendero. Por supuesto que pueden haber infinidad de conductas que el sujeto activo use para corromper a una víctima, pero aquí sí es relevante, y yo sí creo que es necesario destacarlo, que cuando se habla de corrupción se exija por parte del Ministerio Público, si es el que acusa, por parte del querellante, si es el que hace lo propio, que la acusación, que la pieza requisitoria haga referencia a ese dolo específico del sujeto,
de pretender distorsionar el sano desarrollo sexual de la víctima o mantener a la víctima en ese estado de distorsión si es que ya lo tiene, porque de lo contrario nos vemos en la tesitura de pensar que cualquier acción podría ser constitutiva de corrupción. De repente, cualquiera de estas conductas podría ser perfectamente una corrupción, salvo que nosotros exijamos para aquel delito un elemento subjetivo adicional, que es este que les estoy mencionando. Igual puede pasar con la violación, igual podría pasar con un tocamiento, que son delitos en sí mismos, sí, pero que no necesariamente el sujeto cuando los comete tiene ese propósito particular que caracteriza a la corrupción. Entonces, ese es un aspecto que yo quería mencionar y que en voto de minoría he de decir, pude desarrollar en dos resoluciones en el Tribunal de Apelación de Sentencia, como les digo, en minoría, la 223.434 y luego la 221.207 del Tribunal de Apelación de Sentencia, para distinguir o tratar de deslindar este tipo de comportamientos. Con el tema del exhibicionismo, evidentemente que tiene que ser una conducta que, como dice la norma, y ese es el común denominador para todos estos tipos penales, se debe realizar en espacios públicos o espacios de acceso público. Un espacio público puede ser un parque, un espacio de acceso público, no por ende público, pero sí de acceso público, puede ser el parqueo de un supermercado. Y ni qué decir del tema del transporte remunerado de personas, que ahí sí se nos abre un abanico importante de posibilidades. Es decir, hablamos de conductas, cuando hablamos de acoso sexual callejero, que se han circunscrito por parte de la legislación en espacios muy específicos, que son estos que ya les mencioné. Y evidentemente estamos hablando de conductas que tienen una clara connotación sexual. ¿Cuál es lo que hay que tener presente, además de lo que ya les mencionaba en cuanto a la corrupción con estas figuras? Tener presente que el acoso sexual callejero no contempla ni sanciona el contacto físico entre víctima y victimario. Y ahí aplicaríamos las reglas de los concursos de delitos, concursos aparentes, si es que estamos hablando, por ejemplo, de un abuso sexual, un tocamiento que se realiza, por ejemplo, en un medio de transporte público. No estamos hablando de una conducta que esté comprendida, cuyo reproche esté comprendido en este tipo de normas. Otro tanto tenemos con el tema del exhibicionismo, que es una contravención que, curiosamente, a pesar de que la ley contra el acoso sexual callejero hizo varias reformas y suprimió varios artículos, no modificó ese, no lo suprimió. Y esa norma, esa contravención, queda indicando a quien en un lugar público se mostrare desnudo o exhibiere sus órganos genitales. Vean ustedes que es una conducta que bien podríamos nosotros ubicar, por ejemplo, con el tema del exhibicionismo perfectamente. A efectos de buscar alguna diferencia, ¿cuál es la única que podemos vislumbrar? Bueno, que aquí la exhibición es a una persona específica. En el caso de la contravención no existe alusión en ese sentido y podríamos entender que no se dirige a alguien en particular. Si este era el propósito, pues uno podría entenderlo, sino simplemente lo que faltó fue considerar esta circunstancia en la reforma. Otro tanto tenemos con el tema de la producción de material audiovisual, que por supuesto, insisto, que son conductas que se dan en un contexto particular, nuevamente, espacios públicos, de acceso público, medios de transporte remunerados de personas, y el cuidado que hay que tener con este artículo es tener presente que por supuesto que será una norma de carácter residual que bien podría verse desplazada por conductas de mayor gravedad, como podría ser eventualmente la producción de pornografía o la difusión de pornografía, sobre todo, en el segundo párrafo de esta norma que habla justamente de la difusión de ese material. Una particularidad, y ya con esto cierro para no quitarles más tiempo, con esta ley, y de nuevo vuelvo a la necesidad de hacer sistemática, ¿verdad? Cuando se hacen reformas, de recordar que las normas son parte de un conjunto más amplio y que hay que tener esa visión siempre, tiene que ver con el tema de las penas accesorias. Vean ustedes que qué ingeniosas estas penas, porque son buenas soluciones y lo que se quiere es tratar de modificar comportamientos que son nocivos para la vida en sociedad.
el pensar en someter a una persona a un programa de tratamiento de adicciones cuando se entiende que el consumo de ciertas sustancias ha provocado esa conducta, ha incidido en esa conducta. O la segunda parte, que es la que eventualmente siempre se aplicaría en teoría y que tiene que ver con un programa especializado para ofensores sexuales, evidentemente, orientado al control de conductas violentas, reeducación, sensibilización sobre masculinidades tóxicas, equidad de género y respeto por los derechos humanos de las mujeres. A mí esto me parece brillante, digamos, de esas respuestas que uno quisiera ver si tratamos de buscar una modificación en las conductas, no solo la sanción, sino prevención. ¿Qué es lo que me parece importante destacar aquí? Bueno, que hay conductas sexuales en el Código Penal, montones, que son más graves que estas, que el acoso sexual callejero, y en relación con las cuales ni de lejos se está pensando en este tipo de respuesta, lo primero. Y lo segundo, y en esto quiero, vamos a ver, no lo quiero asegurar, porque no quiero pecar por ignorancia. Busqué hasta donde pude información con relación a esta parte del programa, la segunda, que tiene que ver con el programa especializado para ofensores, y no encontré esta respuesta, por lo menos para ofensores, para personas mayores de edad. Tratándose de personas menores de edad, ahí hay una respuesta, pero en relación con esto, tengo alguna duda sobre la forma en que se está brindando esto. No quiero, como les digo, asegurar que no se está dando, porque puede ser ignorancia de mi parte, que no he conseguido la respuesta donde corresponde, pero sí, creo que es importante, este es uno de los pendientes que tengo, porque es necesario justamente apostar por este tipo de respuestas, pero que sean respuestas que no se queden en el papel, sino que se traduzcan en cambios o en oportunidades para que aquellas personas que quieren transformar su comportamiento tengan la opción de hacerlo. Muchísimas gracias por la atención y disculpen el que me demorara tanto. Bien, muchísimas gracias a la doctora Patricia Vargas por habernos compartido sus conocimientos. Ahora tendremos la sección de preguntas por parte del público. Si alguien gusta hacer una pregunta, pueden levantar la mano. Bueno, buenas noches a todos. Mi pregunta, profe, iba en el sentido de que a veces en la técnica legislativa se recae un poco en cuestiones reaccionarias. Entonces, pues pasa algo que indigna a la población y algún diputado pues quiere corregir esto, ¿no? Entonces, actualmente está un expediente, el 24034, que ya está dictaminado, que ya en teoría iría para plenario, que modifica precisamente el artículo 156, precisamente como una medida reaccionaria a un caso de una muchacha que le introducen la lengua en la vagina y que se juzga como abuso sexual y no como violación. Entonces, en un intento de pues hacer un poco similar a este tipo con el de la ley de penalización, me permito leer textual el párrafo que modifica, dice: la misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima objetos, animales o cualquier parte del cuerpo por vía oral, anal o vaginal, o mediante orificios creados en cualquier parte del cuerpo, o en obligarla a que se los introduzca ella misma por dichas vías. Entonces mi pregunta sería, si se aprueba esta reforma, se podría observar, digamos, el tipo penal de violación absorbería muchos de los casos que actualmente son abusos sexuales, porque vamos a ver, al meter este tema de vía oral, estamos hablando que inclusive introducirle la lengua a otra persona, estaríamos hablando ya de un delito de violación. Entonces mi pregunta sería, si se aprueba esta reforma, ¿se absorbe el tipo penal por ser el penal una materia necia o jurisprudencialmente en tribunales se podría corregir a una interpretación restrictiva? A ver, sí. En este momento yo creo que es también la coyuntura que se está dando, una sobreproducción legislativa en materia penal que es preocupante. Y no todas las iniciativas, como les digo, pueden estar hechas con las mejores intenciones, pero no todas están construidas de la mejor manera en lo que a técnica respecta. Usted mismo, digamos, con solo leer la norma puede entenderlo. ¿Por qué se habla de la penetración carnal por vía oral? Porque evidentemente introducirle el pene en la boca a alguien es una conducta
reprochable y es resorte del legislador, que es una decisión que tomó en ese recuento que les hice hace muchísimos años, el entender o el incluir más allá de la penetración carnal, vía anal o vaginal, pero o incluir otras formas de penetración en el entendido que estas sean vaginales o anales, porque por supuesto que introducir un objeto en el ano o en la vagina de la víctima es tremendamente reprochable, pero no es lo mismo si yo le introduzco a la boca de la víctima de un lápiz o la lengua, como usted está mencionando. Yo creo que ese es un tema que, por supuesto, que con un poquito, digamos, de discusión, se puede zanjar en el proyecto. Uno entiende que la definición de la política legislativa le corresponde a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y que en esto, por supuesto que se respeta ese criterio, pero hay temas que no pueden ser corregidos desde la práctica. Y es incluso, por lo menos para mi gusto, un problema, hasta por una cuestión de seguridad jurídica, que tenga que ser el operador jurídico el que venga de alguna manera a reinterpretar las normas para tratar de darle sentido, que es un poco lo que pasa con la figura de la corrupción, que es un pendiente aquí, porque no lo mencioné, pero que se han tenido que hacer toda clase de interpretaciones muy complejas para poder tratar de darle sentido a una norma que en su forma original estaba muy bien construida. Era sencillísima, era muy claro el propósito, el dolo con el que tenía que actuar el sujeto, las conductas que se tenían que realizar, y en un momento determinado se fue complicando la cosa hasta generar esto. Entonces, sí, no es, digamos, la excepción, lamentablemente, un proyecto de ese tipo. Yo confío en que la propia discusión legislativa permita ir resolviendo estos temas. ¿Qué es lo deseable? Que se creen espacios de discusión con la academia, con los operadores jurídicos, más allá del el informe del 167 de la Constitución Política que se le pide a la Corte para decir si afecta organización y funcionamiento, porque esa es una camisa de fuerza. A veces uno con ese informe lo que le dice a la Asamblea es afecta o no afecta, pero digamos que hasta por la premura con la que eso se realiza o por el simple hecho de tener que discutirse en Corte, supone ahí un trámite y una discusión que de repente en otro espacio bien podría liberarse de eso y ahora sí, sentémonos a discutir la parte técnica, que a final de cuentas, por supuesto que desde el Poder Judicial hay un enorme interés en contribuir con eso y por supuesto que de la Asamblea Legislativa también en recibir esos insumos que no necesariamente se canalizan por esa vía. Lo mismo puede hacerse desde la universidad, porque aquí hay, excluyendo lo presente, hay profesores de penal muy sólidos que también pueden hacer aportes importantes desde la academia para con esos proyectos. Entonces, en este momento lo que juega en contra, si se quiere, es el tiempo, que a veces son cosas, iniciativas que se tramitan con suma velocidad y que son muchas. Entonces, hay que buscar la manera de articular eso para que esos espacios de discusión se den y sean productos depurados, que sirvan cuando existe esa necesidad. Por ejemplo, el hecho de que desde la Asamblea Legislativa entiendan necesario regular como violación el acceso de la lengua en la vagina, es legítimo. Si ese es, digamos, el deseo de la Asamblea, vean ustedes que ya lo hizo acá, en la otra norma, en la otra ley. Puede ser que se entienda también necesario en esos espacios, no hay ningún problema, pero hagámoslo bien. Buenas noches, mi nombre es Andrea Cordero. Yo no estudio Derecho, soy activista feminista independiente, entonces tengo unas preguntas a lo mejor muy novatas, pero quiero entender. Ok, quisiera saber si la violación se puede tratar o definir como tortura. Los ejemplos de acoso callejero mayormente denunciados últimamente en el país. Si la violación a las mujeres trans, que todavía no han hecho cambio de identidad, ¿verdad?, ante el Tribunal Supremo, se aplica esta ley de violación contra las mujeres. Y sí, el caso de explotación sexual que se dio en Francia, ahora muy sonado, ¿verdad?, por el esposo que explotaba a su pareja, su esposa, sienta un precedente a nivel internacional donde esto ya pueda verse como una violación en sí. Ok, vamos por partes. Espero no quedar ninguna, si no usted me lo recuerda. Empiezo con lo último, el caso de Francia, eso es una violación sí o sí. ¿Por qué? Porque por lo menos en nuestro país lo sería. Porque el uso de violencia corporal, aquí, digamos, es plenamente reconocido jurisprudencialmente y la doctrina tiene también un trabajo importante en ese tema, de entender que, por ejemplo, el uso de sustancias para afectar a una víctima
supone violencia. O sea, drogar a alguien para violarla. Eso es violencia, sí o sí. Entonces, por ahí, claramente que se está dando esa situación. Eso con el caso de Francia. Digamos que no nos aporta nada nuevo. Allá simplemente se está dando lo que se está dando, pero aquí eso sería violación. Luego tenemos lo que me preguntó, vamos a ver qué otra cosa, el tema de la tortura. ¿Qué es lo que pasa con el derecho penal? El derecho penal es conocido como materia odiosa. ¿Por qué odiosa? Porque es una materia que implica la imposición de sanciones. En otros países puede ser incluso de pena de muerte, en nuestro país de pena de prisión y no poca, ¿verdad? Porque todos los tipos penales tienen penas muy grandes en Costa Rica. Por eso es que hay principios que rigen la aplicación de cada una de las conductas que la legislación, que los legisladores en su momento dijeron es prohibido. Entonces, existen en materia, digamos, de la tortura, un tipo penal que regula ese tema. Entonces, puede que esa conducta en un contexto específico, si encuadra en aquel tipo penal, o sea, si no, no. En principio, y si mi memoria no me falla, porque ahorita no tengo aquí el código a mano, no me parece que podamos ubicar una conducta de violación común y corriente como un acto de tortura. Lo que hay que tener presente es que una conducta será lo que será de acuerdo a los tipos penales en los que encuadre, por decirlo de alguna manera, para que me entienda por qué y también por qué hay que en eso ser muy rigurosos, ¿verdad? No estamos hablando de otro tipo de derecho, como es materia penal hay que ser terriblemente rigurosos, porque hoy es la libertad de esta persona, pero mañana puede ser la de cualquier otro, ¿verdad? Todos necesitamos protección del derecho penal, pero también frente al derecho penal. Eso es así, ¿verdad? Me preguntaba también el tema de las personas trans. En nuestro país, la violación, como les decía, puede ser cometida por personas de ambos sexos y las víctimas pueden ser personas de ambos sexos, sin problema. Si usted de lo que me habla es específicamente de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, yo no he visto hasta la fecha, digamos, no se ha planteado ningún caso de una mujer trans que haya implicado la imposición de esta norma en particular. Tampoco le vería problema siempre y cuando estemos considerando las dinámicas que son propias de esta ley, que es propia de una relación de pareja normalmente caracterizada por alguna asimetría. Yo no dudo que esto va a llegar en algún momento, ¿verdad? ¿Por qué o cuál sería, digamos, el único tema que yo creo que hay que manejar con cuidado? Hacer la interpretación restrictiva más favorable para la persona acusada, ¿verdad? Porque una cosa es teniendo a la víctima, otra cosa es tener a la persona acusada. Sí, ¿cuál será, digamos, la lectura que se puede hacer del concepto de mujer que sea más favorable para la persona acusada? En el entendido de que esto no sería una conducta impune, porque como ya les digo, ahí tienen ustedes los demás tipos penales que son también muy, muy severos. Sí, por ejemplo, le puedo decir de un caso en particular donde ya se hizo esa aplicación, pero en otra área. El Código Penal tiene en el artículo 71-72 una norma que me habla de la posibilidad de disminuir penas para las mujeres que estaban en condición de vulnerabilidad. Y ahí pone ciertas circunstancias que dice que son mujeres que han tenido, digamos, condiciones de vulnerabilidad que de alguna manera han incidido en la comisión del delito. Entonces, hay un caso específico de una mujer trans donde se invocó justamente eso. Y se dijo, bueno, y para mí era evidente, digamos, que era el caso, como el caso paradigmático, porque justamente su condición de mujer trans era lo que la colocaba en una situación de vulnerabilidad. Y había sido víctima de agresiones y un montón de situaciones justamente por eso. Y allí se aplicó. Pero vean que es una dinámica completamente, digamos, distinta. Habría que ver si llega a darse esto ya donde se jueguen, digamos, este tipo de variables. Entonces habría que analizarlo el caso de acuerdo con los principios generales que aplican en la materia penal. No sé qué otra cosa me había dicho. Ah, sí, ¿qué era lo que me decía usted en relación con eso? Que sí se han dado, o sea, que sí se están… Ah, bueno, ya lo entiendo. Déjeme, se lo digo con números. Por ejemplo, en el año 24… Año 2024 fueron 132 casos de acoso sexual callejero, de los cuales persecución o acorralamiento fueron 44 de esos casos.
que estamos hablando de una persona que persigue a otra o que la acorrala, siempre en el contexto que les dije, lugares, espacios públicos, de acceso público o medios de transporte remunerados. El otro supuesto, estábamos hablando del exhibicionismo, que fue el primer supuesto que les mencioné, exhibicionismo o masturbación en espacios públicos, era esta norma. Vamos a ver, para enseñárselas, exhibicionismo. En ese caso eran 43 casos. Y luego, la contravención de acoso sexual, 24 casos. Entonces, digamos, esos son los números. Esta información se puede conseguir en la dirección de planificación, se va alimentando constantemente con los números que se dan. En el año, vea, en el 2023 fueron 239 casos por persecución y acorralamiento, 88, y prácticamente, bueno, 59 por exhibicionismo, esto que les decía, y por la contravención, 41. Ah, bueno, también aquí, perdón, vean ustedes que también teníamos producción de este material audiovisual, que les decía yo que no estábamos hablando de producción de pornografía, sino el sujeto que viene, ponía el teléfono, ¿verdad?, para grabar a la persona que está en el autobús, ese tipo de cuestiones. Ahí hablábamos de 14 casos en particular. Y otro tanto en el año 2022. Siempre, o ha sido, digamos, el más grande en todos los supuestos, persecución o acorralamiento. Ha sido la conducta que más se ha cometido. No sé si con eso le contesto. Muy buenas noches, profesora. A mí me llamó mucho la atención cuando usted menciona, cuando nos explicaba sobre el tipo base de la violación en el artículo 156, usted hablaba del inciso 2, sobre lo que tiene que ver cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encuentre en incapacidad para resistir. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, inclusive usted nos menciona un voto del año 2001. Entonces, a mí me queda la duda si este análisis o esto que estudia, este voto que usted nos menciona, es en cuanto a filtrar la acción en la tipicidad objetiva para ver si están los elementos, ¿verdad?, objetivos del tipo, para ver si se está ante ese inciso 2, ¿o es un tema de análisis en la pena a la luz del artículo 71? Esa es mi primera duda. Y la segunda es, siendo que la sentencia que usted nos mencionó ya es de vieja data porque es de 2001 y usted habló que es un tema mucho de interpretación del juzgador, ¿verdad? Vamos a ver, el artículo da mucho para la interpretación del juzgador en cuanto a esto de si la persona es incapaz o incapacitada a resistir, si esto ha tenido algún tipo de unificación de criterios o ha avanzado algo de acuerdo con el año. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. No ha supuesto mayor problema, porque si ustedes se fijan bien, ambas circunstancias son parte del mismo inciso, con lo cual igual es violación. Estamos hablando, sea porque la persona, hay un aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, que bien podría ser, porque es una persona que tiene o es incapaz, o porque la persona está incapacitada para resistir y que esto podría suceder también justamente porque tiene esa discapacidad o por una cuestión de repente hasta temporal. Pensemos en una persona que está ebria, ¿verdad?, y que se encuentra incapacitada en ese momento para resistir. Entonces, no ha existido esa necesidad. Además de que, tratándose de la violación, si ustedes se fijan bien, hablamos del acceso, de las condiciones que ya se dijo, y lo que se requiere es que se dé alguna de esas tres circunstancias. Donde este tema sí tiene lo suyo, pero no lo estamos viendo ahora aquí porque no fue de lo que traje para esta exposición, es con el tema del abuso sexual. ¿Por qué? Porque el abuso de la sexual, ahí sí, esa condición, digamos, de la víctima, donde hay, si se quiere, un aprovechamiento, es parte del tipo penal base. Y luego, en las circunstancias agravantes, se reitera ese tema. Entonces, eso sí es un problema en ese tipo penal, porque de alguna manera, cuando usted tiene las agravantes, vacía el tipo penal base. Cualquier cosa que sea agravada, o más bien cualquier cosa que configure el tipo base, necesariamente es agravada, porque los supuestos del abuso sexual así viene. Tienen que revisarlo ustedes cuando tengan a mano el 161 o el 162 del Código Penal, que ahorita no tengo. Por eso es que ese tema resulta más relevante en esa figura que en esta,
¿verdad? Eso para decirlo por ahí. Luego, ¿qué más me dijo usted con lo de que si actualmente, porque usted nos menciona la sentencia del 2001, que si actualmente… Ah, que era un tema de interpretación. Sí, en realidad, como les digo, esa sentencia lo que hace es simplemente la precisión, digamos, desde la dogmática, entre o la separación, digamos, entre esas dos circunstancias, ¿verdad?, desde la doctrina, para distinguirlas, para puntualizarlas, pero siempre recalcando que una vez que se da el inciso tercero, porque si hay violencia corporal o intimidación, aquella discusión pasa a un segundo plano. Eso es lo que recoge. En realidad, a mí la sentencia me llamó mucho la atención porque es muy precisa en cuanto al tema de la incapacidad como una circunstancia que habla de la vulnerabilidad de la víctima, que no es la única, podría ser una, pero no es la única, de la que obviamente se tiene que aprovechar el sujeto activo, que esto también es un detalle muy importante, que no se los mencioné, no es solamente que se dé eso, es que el sujeto activo tiene que aprovecharse de aquello para cometer el delito. Y por otro lado, el tema de la incapacidad para resistir, nada más como para puntualizar, digamos, la distinción entre uno y lo otro. Sin embargo, insistir que tratándose de la violación, esto tal vez no se entra en tanta fineza, porque a final de cuentas, sea por uno o por lo otro, usted tiene la violación. Para donde esto sí va a ser sumamente relevante es con el abuso sexual. Revísenlo, ahí se lo dejo para que le echen un vistazo y se den cuenta cómo las agravantes en realidad terminan dándole contenido al tipo penal base. Si no, no podría existir un abuso sexual. Muchas gracias. Con gusto. Sí, buenas noches a todos y todas. Doña Patricia, muchas gracias. Es que me quedó un poquito la duda en cuando usted habló de lo del acoso callejero, uh-huh, en el aspecto de que un acorralamiento, digamos, en un bus, digamos, si hay un rozamiento, digamos, es el típico, ¿verdad?, lo que se llama vulgarmente la rimón, digamos, ¿por qué califica eso como un tipo de abuso sexual y por eso no se incluye dentro de la tipicidad del acoso callejero? Porque, vamos a ver… Gracias. Aquí. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y volvemos, digamos, a las normas de la parte general. Si estamos hablando de un tocamiento, y ahí hay una sentencia que me parece que lo explica muy bien, si no después se la puedo hacer llegar, como cuando ya existe un contacto de carácter sexual, usted tendría necesariamente, obviamente que es un contacto intencional, buscado, hay un contacto de connotación sexual además, lo que tendría en ese caso es un abuso sexual, que sería una figura que desplazaría esta. Ese es el tema, ¿verdad? Si ya, porque la norma lo que supone, vean ustedes, es simplemente perseguir o acorralar a la persona. Si ya implica la realización de actos sexuales abusivos, nos trasladamos al mundo de los abusos sexuales, que en general, aun y cuando el tipo penal de los abusos no me habla de tocamientos, en general se ha entendido que requiere ese contacto físico. Es por eso, porque la norma aquella desplazaría esta y además de que es mucho más grave, aquella. Es por eso. Profe, le tengo una pregunta que no sé si la respuesta sería una pregunta o comentario. Me parece redundante, no sé si no entiendo la función, incluir una cláusula expresa al final de estos tipos que diga siempre que la conducta no constituye un delito con una pena mayor, porque por un lado me parece que todo delito que se constituya como un tipo simple ya lo tiene implícitamente. Está usted en lo correcto. Ese es un tema de técnica legislativa a propósito de las mil cuestiones que nosotros podemos, digamos, puntualizar tratándose de los delitos sexuales. Las reglas de la parte general llevarían a desplazar estas figuras si es que existe una norma que sanciona, que comprende esta conducta y la sanciona con una pena mayor. Tiene usted razón, es innecesaria la expresión, aunque eso no estuviese ahí, que lo está y que queda clarísimo porque lo dice propiamente, pero es que incluso si no lo tuviese, aplicando las reglas generales, se daría esa situación que usted dice, necesariamente. Listo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, muy interesante todo realmente, muchísimas gracias. Yo quería saber si, porque no lo escuché, si había mencionado los votos de minoría en los que usted había participado, si los podría repetir, por favor. Vamos a ver, en el tema el de la corrupción, ese es el que… A ver, ¿cuáles eran? Vamos a ver… Este, por ejemplo, es el 2021-207 del Tribunal de Apelación y luego el 2023-434. Uno es 2021-207 y el otro 2023-434. Los dos son de Tribunal de Apelación de Sentencia de San José. Y con el otro, el tema es, bueno, ahí después se los facilitaré el otro con el tema de la unidad de acción en este tipo de… Después, ese se los quedo debiendo para otro momento. Muy bien. Habiendo concluido la sección de preguntas, agradecemos a la doctora Patricia Vargas por compartir con nosotros sus conocimientos, asimismo a todo el público que nos acompañó de manera presencial y a quienes nos vieron desde nuestras redes sociales. Les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del código QR que les dimos al inicio y les recordamos que el día de mañana, a partir de las 4 de la tarde, tendremos las quintas jornadas. Continuaremos en este caso con las exposiciones del doctor Carlos Peralta, de la doctora Marcela Moreno Buján, de la máster Liliana Rivera Quesada y del doctor Jaider Miranda Bonilla. Les esperamos. Que tenga buena noche.